Buenos días a todos los espectadores que nos acompañan desde el canal de YouTube y redes sociales de la Municipalidad de Las Heras. Le damos la más cordial bienvenida a esta emocionante transmisión en vivo en la que llevaremos adelante el sorteo del auto 0 km en el marco del programa Tasas al Día, Voz al Volante. El intendente Francisco Lopresti impulsa este programa desde mediados de enero y su objetivo principal es incentivar a la regularización de las tasas municipales para que esos recursos vuelvan a la comunidad de forma de mejores servicios. Este sorteo estará fiscalizado por autoridades encargadas en garantizar la total transparencia del acto. La mesa escrutadora estará integrada por la escribana municipal Daniela Llover, el director de Asuntos Legales, doctor Pablo Pérez Díez, y la doctora Alejandra Gori, a cargo de la Dirección de Rentas. El sorteo se realizará en un módulo digital de selección aleatoria a partir de una base de datos provista por la Dirección de Sistemas e Informática, que contiene a todos aquellos contribuyentes que al 11 de marzo no registran deuda. Consta en acta que esta base de datos se encuentra dentro de un dispositivo en poder de la escribana municipal desde el día de ayer. Una vez que el contribuyente se haya sorteado, la Dirección de Rentas verificará que cumpla con todos los requisitos solicitados. En caso de no cumplir con los requisitos, se volverá a sortear y repetir el procedimiento de verificación. Si el contribuyente sorteado cumple con todo lo estipulado, será declarado ganador y la escribana municipal lo notificará de forma personal en su domicilio que figura en el padrón. En el caso de no encontrarse en el domicilio el ganador o ganadora, deberá presentarse en la municipalidad dentro de las 72 horas hábiles siguientes con documentación que acredite su identidad. Si el ganador no se presenta pasado los 3 días, el sorteo se realizará nuevamente con fecha a confirmar. Ahora el doctor Pablo Pérez Díez va a cargar el padrón de todos los contribuyentes habilitados para participar en el módulo de selección. Un momento crucial que nos acerca cada vez más al momento de conocer el ganador o ganadora. Vamos a esperar entonces que se carguen todos los datos. Seguimos entonces a la espera de esos datos que a través de este sistema, de este sorteo aleatorio, nos va a poder dar el ganador del 0 km. Recuerden, quien que sea, la persona que sea sorteada, tiene 72 horas hábiles para presentarse con toda su documentación aquí en la Municipalidad de Las Heras. De no encontrarla, por supuesto, la escribana en su domicilio cuando lo visite para notificarlo. Les recordamos que este programa fue impulsado a mediados de enero con el objetivo principal de que todos los contribuyentes se pusiesen al día y que todo eso es lo que aportan los contribuyentes pueda volver con mejores servicios a toda la comunidad. Esperando entonces el momento preciso. Mientras el doctor Pablo Pérez Díez ha cargado el padrón, están chequeando entonces toda la información y si el contribuyente cumple con todos los requisitos. Listo. De aquí llega el momento tan esperado. El sistema nos arrojará un número asociado a un contribuyente. La emoción se respira en el aire de ustedes en sus casas o trabajos
o donde nos estén mirando, seguramente estarán con tanta emoción o ansiedad como nosotros. Estamos a segundos que un lacerino o una lacerina sepa si ha ganado este 0 kilómetro. A segundos nada más, con toda la esperanza de alguna forma, ¿no? De poder saber si este contribuyente cumple con todos esos requisitos y lo podemos anunciar. En este momento, la directora de rentas de la comuna, la doctora Daniela Gori, verifica que el contribuyente seleccionado cumpla con todos los requisitos necesarios para ser declarado ganador. ¿Cómo estarán del otro lado? ¿Se querrán ganar el 0 kilómetro? Esa es la real espera, pero estamos controlando todo, la escribana, la directora de rentas, el director de asuntos legales, aquí van controlando todo el sistema, toda la selección y el sorteo para hacerlo lo más transparente que corresponde. Recordemos que la persona que ha sido seleccionada por este sorteo debe estar al día, al 11 de marzo, no tener ningún tipo de deuda, para poder cumplir con este requisito principal que tenía el concurso de alguna forma. Sigue verificando la directora de rentas, la doctora Daniela Gori, junto a la escribana municipal, Daniela Laver. Han sido muchos los contribuyentes de Las Heras que han decidido apostar por Las Heras, estar al día con sus tasas y de alguna forma contribuir a que esto vuelva en mejores servicios para toda la comunidad. El contribuyente cumple, por ahora el que ha sido sorteado. Están chequeando si cumple con todos los requisitos. Unos segundos más. Y si está todo ok, podremos anunciarlo. Entonces, vamos a anunciar al ganador o ganadora del auto 0 kilómetro, en un momento en el que nos pone muy contentos poder anunciarlo, poder decir quién es el contribuyente que apostó Las Heras y que hoy, gracias a pagar sus tasas, a elegir eso, se va a llevar su 0 kilómetro. Después de un cuidadoso sorteo entre miles de ciudadanos comprometidos con Las Heras, nos complace enormemente revelar que el número de padrón ganador es 023565. 023565. El nombre de la contribuyente es Domínguez María Cristina. Y su número de DNI es 13.760.828. Vuelvo a repetir, número de padrón 023565. El nombre es Domínguez María Cristina y su DNI es 13.760.828. ¡Felicidades! Felicidades entonces a esta contribuyente. Recuerden que ella va a solicitar a la escribana municipal, Daniela Chaver, para notificarla. Si no está en su domicilio, tiene a partir de esa fecha 72 horas hábiles para poder presentarse con toda la documentación aquí en el municipio. Concluimos esta importante transmisión con un profundo agradecimiento a todos y todas las que se pusieron al día con sus tasas y contribuyen a que Las Heras, tu hogar, sea cada día un lugar mejor. Gracias por sumar y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
Yo lo he dicho, pero sin el número. No sé si es. Voy y le voy a pagar que se me parte a.